En una noticia que compartimos de último minuto, tembló en México. En el área de Chiapas se registró el epicentro y nos decían que se sintió hasta la Ciudad de México, en diferentes estados como Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, se reportaban pues precisamente los estragos de este temblor de 6.6 grados en la escala de Richter. Afortunadamente no se habla de grandes Ni de daños ni de heridos. Pero se sintió en la Ciudad de México y lo peor es que no tembló, no sonó la alerta sísmica, Toño. Así es, no sonó la alerta sísmica. El C4 asegura que es porque pues no cumple con los parámetros para que suene la alerta sísmica. Yo tengo entendido que es a partir de 6, ¿no? A partir de 6, de una marcación de 6, ya no se dice escala de Richter, pero bueno, de que el se registre un 6 o 6 punto algo, a partir de ahí suena la alerta sísmica. No sonó para nada en la Ciudad de México. Sí se sintió, y le vamos a enseñar las imágenes, pues aquí que tenemos de la gente saliendo porque lo sintieron, ¿no? O sea, en un edificio de gobierno, en negocios, la gente salió de sus trabajos con mucha calma, pero pues tras sentir este sismo. Pues sí, no sonó la alerta sísmica, no cumplió con los estándares y el pinche susto, ¿quién se lo quita a la gente? Compañeros, por favor, es por seguridad. Por seguridad, compañeros. Bueno, pues ahí están algunas de las imágenes en la Ciudad de México por este sismo de hoy viernes de 6.6 grados de magnitud que se reportó en el estado de Chiapas como epicentro. Si están todos afuera ahí, Vicente, ahí los vemos, ¿no? O sea, que ¿cómo no se va a sentir? ¿Y por qué no sonó la alerta sísmica? Yo digo, qué bueno que esta vez no pasó algo, qué bueno que evidentemente no hay ni heridos, que no hay daños, pero ¿por qué rayos no sonó la alerta sísmica? Si lo sintió la gente, debió de haber sonado la alerta sísmica. Sí.